La lección 12, que es Shiur Yod Vet. Estamos mirando la letra final. Esto aparece en la parte final de cada palabra y es la letra Mem, pero a la parte final, y se ve como un cuarto así con una colita arriba. El Mem final aparece solo a la final de una palabra. So, vamos a ver en algunos ejemplos como Im. ¿No? Aquí está el principio, Mi. Am, como Am Israel, como el pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver y vamos a leer. Y es M final de la letra. Vamos a comenzar con el número 1. Im, Mi, Am. Recuerda que el ayin es muda, pero lleva el consonante, el sonido del consonante kamatz. A mí, noten el dagesh, ¿a dónde queda el dagesh? En el medio, so, por lo tanto el énfasis, la acentuación cae sobre la parte final. A mí, a mim, a mim. ¿Dónde queda el énfasis? Aquí en la mim. Dod, do, dim. Número 2. More, morim, am, amim, rabim. Muy bien, número 3. Ba, baim, ivri, ivrim, ivrim. Av, raham. Y veremos la primera palabra y noten el shva. Avra, por eso viene el acento acá, como el shva. Abraham, muy bien. Número 4. Avraham. Ha-i-vri. Por eso junto, Yordi. Muy bien, vamos a estar ahora leyendo el número 5. Abba-amar. Dodim-rabim-ba'im. Repetir el número 5. Abba-amar. Dodim Rabim Baim. Muy bien. Número 6. Morim Rabim Baim Baerev. Número 7. Abba Mi Av Ha Ivrim. La pregunta que se hace en las 7 es Abba al padre o papá. Mi av ha ivrim, ¿quién es el par de los hebreos? Número 8. Abraham, Abraham, av ha ivrim. Abraham, Abraham, el par de los hebreos. Número 9. Mire, ya han leído una frase entera y es bíblica. Número 9. Abraham Av, Amim Rabim. Número 10, Ima, noten la énfasis en el Dagesh, Ima, Abba Abraham. Número 11, Abba Av Amim Rabim. Número 12, Hamore Amar, Abraham Av Ha'am Ha'ivri. Hamore, Hamar, Hamore, Amar, que es, dice, el instructor dice, o el maestro dice, Abraham, Abraham, Ha-Ibrim, que Abraham es el padre del pueblo hebreo. Ahora, hemos visto algunas nuevas palabras aquí, Ba'im, que vienen, plural de viene, vienen. Abraham, el nombre del pueblo, del padre de la nación de Israel. Am, que significa nación o pueblo. Luego vimos lo plural de nación, Am, que es Amim, noten posesión, naciones. Rabim es muchos. Maestro es Morim, maestros plural. Ya terminamos con la lección número 12 de Hebreo. Shalom.